buen día, desde muy temprano expresando o manifestando el compromiso por el desarrollo de la Ciudad del Alto como jóvenes. Muy buenos días, estamos aquí, mi nombre es Melina Rocha Requino, soy del Bloque Juventud Kumara y como verán estamos aquí iniciando un nuevo año con un trabajo arduo con los jóvenes, siempre respaldando el compromiso de la hermana Eva, apoyando siempre la gestión. ¿Para qué? Para embellecer a nuestra Ciudad del Alto. ¿Cuántos bloques están trabajando? Aquí estamos entre diferentes organizaciones, bloques, en compañía de Renueva y Juventudes Renueva también. Estamos apoyando, como le dije, la gestión de nuestra hermana Eva Popa con el compromiso de la de esta ciudad. ¿Esta jornada hasta qué punto de la avenida 6 de marzo están, se han distribuido para trabajar? Nuestro objetivo es llegar hasta el cruce de Hacha, hasta donde podamos. Sé que en el transcurso de tiempo van a seguir llegando más jóvenes para apoyar y seguir con nuestro trabajo. Muy bien, así que un mensaje de fin de año tal vez para el Alto, para los jóvenes alteños. Bueno, mi mensaje como joven también es que tengamos metas, compromiso y podamos siempre y cuando siempre cuidar nuestra ciudad, embellecer y también tener el compromiso tanto profesional y apoyando. Hermano, buen día. Ustedes desde muy temprano manifestando el apoyo del trabajo para embellecer nuestra ciudad, ¿no? Sí, estamos trabajando aún por el Alto, que es nuestro hogar, ¿no? Nuestro primer hogar, nuestro segundo hogar, es con la familia. Y si uno quiere a su ciudad, pues trabaja por su ciudad, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una concientización de que no solo es hacer campaña, sino que también trabajar por tu ciudad. Eso no sé qué más lo puedo decir. ¿Desde qué hora está usted? ¿Qué grupo pertenece? ¿A qué bloque? 6 de la mañana, somos de Renueva, pero hay varios en Renueva, somos de hijos de la Revolución. ¿Ya hasta qué punto van a abarcar el día de hoy? Hasta donde se puede, porque el tráfico ya está, se va a aglomerar y no creo que nos dejen pintar, ¿no? Pero hasta donde se pueda lo vamos a hacer.
si no, en otra ocasión también lo vamos a venir a pintar hasta donde se pueda, igual, ¿no? Listo. ¿Un mensaje tal vez para los salteños en este 1 de enero? Pues que la paz, las bendiciones, siempre Dios en sus hogares, no olviden de Dios, que es el primero que siempre da las bendiciones. Y salud, mucha salud, y que no se descuide la gente, que también hay puntos de vacunación que se publica cada vez en Facebook. Y no, pues hacer la concientización nada más de las vacunas también, porque varias familias han perdido a seres queridos y la verdad duele la verdad, perder un familiar o un amigo, ¿no? Entonces, yo les rogaría que se vayan a hacer vacunar a los puntos que están saliendo. Nada más, hermano. Muchas gracias. Vamos a ir. Pásenlo. Como juventudes, trabajando desde muy temprano para embellecer nuestra ciudad del Alto, ¿no? Así es, estamos trabajando por nuestra ciudad del Alto, con el compromiso, la lealtad que nuestra hermana alcaldesa nos ha dado a todos los jóvenes, ¿no? Nosotros comprometidos, acá trabajando por una ciudad que ella quiere, con obras y una ciudad hermosa y, bueno, trabajando todos por nuestro pueblo. ¿Cuántos bloques de jóvenes se han organizado en este primer día del año? Somos en realidad casi como 7 organizaciones. Están Lealtad, están Hijos de la Revolución del Alto, está Profesionales PQ, también están algunas organizaciones que están apoyando a la gestión, ¿no?, de nuestra alcaldesa, siempre con la convicción, siempre con la convicción y el compromiso que nos da. ¿Hasta qué punto van a abarcar el día de hoy? Estamos abarcando todo lo que es hasta las 6 de marzo y bueno, de poquito a poquito siguen llegando más jóvenes para apoyarnos y seguir trabajando, ¿no? Y queremos llegar ya hasta la altura de Derechos Reales, el cruce VIH. Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje de la juventud en este primer día del año? A seguir trabajando, a seguir el ejemplo de nuestra hermana Eva con ese compromiso de hacer más obras para nuestra ciudad del Alto. Muy bien, gracias. Listo. Hermano, buen día, trabajando en este primer día del año para embellecer nuestra ciudad. Ah, claro, pues hermano, estamos aquí, los bloques de Nueva, cumpliendo con la misión de poder embellecer nuestra ciudad, ya que como primer día del año nosotros estamos predispuestos a poder trabajar por la ciudad, conjuntamente con todos los compañeros que estamos aquí, metiendo el hombro por la ciudad y para que esta se note más bella. Muy bien, ¿cómo nace esta iniciativa para trabajar el primer día del año, desde el primer día del año? Sí, ha sido una iniciativa a la cabeza de nuestra hermana Bacopa, siempre defendiéndola, porque ella es una buena alcaldesa para la ciudad del Alto, ha demostrado dar esa valentía y esa fortaleza por esta ciudad. Nosotros nos sentimos muy dichosos de poder trabajar y poder
apoyar a esta gestión de nuestra hermana Eva Copa para que todos los ciudadanos salteños puedan saber que ella está trabajando y que su gente la está apoyando. Muy bien, gracias. Hermano, buen día. Ustedes como juventudes de la Ciudad del Alto, manifestando su compromiso de trabajar y envejecer nuestra ciudad. Primeramente con ustedes, sí, aquí haciendo gestión, embelleciendo nuestras pasarelas, pintándolas nuevamente para que se vea más bonito nuestra Ciudad del Alto, ya que aquí es el ingreso, lo que es de la Ciudad del Alto, de la Ciudad de La Paz. Entonces, con este color que estamos pintando, yo creo que se va a ver muy bien nuestra Ciudad del Alto. ¿Cómo nace esta iniciativa juvenil?
Ya hemos empezado con esta iniciativa anteriormente con lo que es la Julio César Valdés, lo que hemos pintado las jardineras. Entonces, a raíz de eso ha quedado muy bonito esa vez y es por eso que se lo ha propuesto. Y la hermana Eva Copa nos dijo, sí, sigan, háganlo. La hermana Eva Copa está gestionando igual todas estas cosas y gracias a las gestiones de nuestra hermana Eva Copa es que se está dando lugar a esto. ¿Qué significa esta señal de como juventudes, como jóvenes, iniciar el año trabajando? Lo que ha dicho nuestra hermana en campaña es que nosotros como juventudes vamos a renovarnos y vamos a trabajar 24/7. Uh-huh. Eso es, hermano. ¿Un mensaje para la juventud alteña en este día? Que la pasen bien junto a sus familiares en año nuevo, que logren todas sus metas y que trabajemos por la ciudad del Alto para que se embellezca y crezca más de lo que ya es. Gracias, vamos. Hermano, en esta jornada, primer día del año, y ustedes han tomado la iniciativa de trabajar por mejorar y embellecer nuestra ciudad del Alto, ¿no? Claro, primeramente buenos días, ¿no? El programa que nos están entrevistando, pero sí, la verdad es que estamos aquí, ¿no?, pintando porque queremos algo, que empezamos con un pie derecho, ¿no?, en las calles, en las avenidas, en las pasarelas, ¿no? Estoy un poquito mal, no está pintado bien, pero ya estamos ahí recondicionando. Muy bien. ¿Cómo nace esta iniciativa? ¿Cómo es que se organizan los jóvenes para mejorar nuestra ciudad? Es porque vemos, ¿no?, que a veces tenemos malos pintados, ya están nuevos. Pero el tiempo también siempre se empieza a esto de pintar sin moverse. Es un motivo que nos hemos iniciado. ¿Cómo podemos pintar, digamos, los barrios, las barandas, lo que va a cubrir, para que se vea bien una ciudad linda, ¿no? Uh-huh. Por eso es lo que está iniciando, para que vea una ciudad linda y vean progreso, ¿no? Estamos iniciando el año 2022, el primer día, y ustedes lo hicieron trabajando. ¿Cuál sería el mensaje de ti como joven a los jóvenes alteños que te están escuchando? Que sigamos con ese entusiasmo, ¿no?, de estar ahí, esa iniciativa de levantar siempre, crecer nuestra ciudad, ¿no?, pintar, hacer más cosas, ¿no? O sea, no dejar, digamos, no es mi ciudad, digamos, ¿no? Seguir metiendo legal y duro. Empecemos el trabajo de cada uno que pensamos, ¿no? Nos ponemos ideas de ya estaremos hoy día, ya estaremos mañana. Sí. Gracias.
Thank you.